Buenas noches, amables Televidentes. Sean todos bienvenidos a su plataforma Tribuna TV, que se transmite todos los sábados por RNN Canal 27. Como de costumbre, quien les habla Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros dilectos y apreciados compañeros Ramón Pimentel y la distinguida dama Giovanni Pérez Corsino. ¿Cómo están, queridos compañeros? Muy buen, buenas noches, Giovanni. Giovanni, la verdad que complacido de siempre estar con nuestro público que nos sigue cada sábado aquí en Tribuna TV. Y como siempre, una semana que ha estado cargada de muchas noticias, tanto nacional como internacional. Muchos temas, temas nacionales de interés eh, nacional y temas internacionales que han generado historia en la política internacional. Estaremos compartiendo con todos nuestros amables televidentes eh, toda esta, eh, todas estas informaciones. Claro que sí, querida Giovanni, Ramón, amables televidentes, muchos temas importantes toda esta semana. Nosotros queremos empezar con un tema que se ha vuelto ya cotidiano en esta plataforma. ¿Por qué? Porque es un tema que, señores, afecta de manera directa a la República Dominicana, un estado social democrático de derecho que ha costado mucho, que ha costado mucho hoy decir que somos dominicanos. Y la situación y el viacrucis social, económico y político que está viviendo la República Haitiana debe de poner en atención no solo a los actores políticos que hoy están preocupados, como el presidente de la República, sino también a todo el pueblo dominicano. Esta semana ya muchos actores con la preocupación han manifestado la posible intervención de las Naciones Unidas en Haití por la crisis política y social que afecta dicha nación. ¿Qué han dicho esos grandes líderes? Que esas acciones auxiliares de ese país deben de hacerse de manera now, como se dice en Estados Unidos, right now, de manera inmediata. Y es por eso, señores, que desde aquí, desde esta tribuna, no vamos a descansar de exhortar a nuestros actores de la gran preocupación que existe hoy en la República Dominicana, como también en el mundo por dicho problema. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho las declaraciones del expresidente de Uruguay, que ha dicho que la República Dominicana tiene derecho a la construcción del muro, que comprende la situación por la que está pasando la República Dominicana respecto al tema Haití, y dice que la comunidad internacional tiene que intervenir urgentemente. Eh, el tema haitiano, dado a que lo que podría alterar el orden en la República Dominicana es justamente las bandas que están ya adueñadas de Puerto Príncipe y que hemos visto que una zona franca en Dajabón, República Dominicana, tuvo que ser evacuada en esta semana. De manera que reiteramos desde Tribuna TV nuestro compromiso con nuestra patria y con nuestra nación insistimos en la comunidad internacional tiene que hacerse cargo de lo que está ocurriendo, por ejemplo el ex presidente Hipólito Mejía también dijo que es invivible Haití y que la comunidad internacional tiene que hacerlo rápidamente. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la ONU, a los distintos líderes latinoamericanos para que en un cónclave rápidamente definan la intervención una intervención justa para que no se me malinterprete, porque sé que los amigos de ciencia política podrían decir, bueno, por ella se dice demó, demócrata y ahora está llamando a una intervención. Bueno, es que ya ese país agotó todas las vías democráticas posibles y el pueblo haitiano está sufriendo, está sufriendo violencia, está sufriendo hambre, está sufriendo todo tipo de calamidad. No, y realmente podemos ver que en los últimos días la comunidad internacional, gracias a Dios, se ha hecho eco de estos pronunciamientos, que así como tú mencionaste algunos presidentes, también vimos la declaración del presidente de Francia, también, eh, que se manifestó igualmente de la, que la comunidad internacional debe de, de apoyar y debe de intervenir en el tema haitiano, que solamente no es una solución dominicana, y que esa solución que se lleve debe de ser a partir de un bloque regional que se forme de, de fuerzas de nuestros países. Eh, tanto Canadá, Francia, Estados Unidos, y, y que puedan coayudar a la situación haitiana. La situación haitiana es alarmante. En esta semana vimos lo que pasó y lo que ocurre todos los días, lo que, está, eh, lo que está pasando con esas marchas, esas huelgas que están llevando los haitianos. Y uno se preocupa cuando uno le escucha a los propios haitianos decir en videos, cuando le preguntan, es que no tenemos presidente, es que no hay gobierno, es que no tenemos nada. Tenemos que cruzar para el otro lado a buscar combustible, a buscar alimento. Realmente también hay una parte de humanidad que hay que ver en ese sentido, pero nosotros como país, lamentablemente, no podemos hacernos cargo de esa situación haitiana. Y un asunto más preocupante aún, el tema de la seguridad ciudadana, o sea, la, la inseguridad ciudadana que hay en Haití, que pueda producir también esas bandas armadas que si traspasan nuestras fronteras y llegan al territorio dominicano, a poder comenzar a, a vulnerar lo que es la paz social que por mucho tiempo nuestro país puede exhibir. Que gracias a Dios somos los pocos países de, de este continente americano y más de América Latina que está tan convulsa con diferentes gobiernos que se ha visto, que nosotros podemos exhibir todavía una paz social. Una paz social que no puede ser eh, objeto de que en ningún momento eso pueda ser vulnerado, sino que más bien siempre llevar ese llamado de nuestras autoridades, siempre llevar ese llamado de la clase política que en este momento debe de jugar y creo que también lo está jugando un rol bastante importante y activo en ese pedimento de que nosotros como República Dominicana no podemos hacernos cargo de la situación haitiana. A propósito de esta situación, querido Ramón y amables televidentes, el ex presidente de la República, Hipólito Mejía se pronunció esta semana. Quiero pedirle a nuestro noble director las imágenes con audio de Hipólito Mejía que habla sobre esta situación. Adelante, director. Eso es invivible, ¿eh? Hay una situación difícil. Un país tiene derecho a proteger a sus ciudadanos y decirle que, mientras tanto, hasta que tome medidas. Yo estoy convencido que Naciones Unidas va a, va a intervenir allá. No los americanos, pero Naciones Unidas No hay, no hay otra alternativa, ¿eh? Ojalá que sea pronto. Como. El tipo de lograr unas condiciones de prosperidad permanente. ¿Y con todo respeto, pero mirando esa, esa nación, ese país, creo que es una circunstancia única en el mundo. Es decir, es nominalmente un país, pero que carece de poder del Estado, poder de gobierno. Seguimos en Tribuna TV. Declaraciones importantes de parte del expresidente que, señores, todos tenemos que estar, vuelvo a repetir, preocupados, porque es un tema ya que tiene ese matiz, Giovanni, querida Giovanni, internacional. Esta semana, el pasado jueves, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, apertura, señores, del encuentro regional del 2022 de tecnología, política y economía, donde llamó a los líderes de la región a reclamar su lugar. Para aportar grandes soluciones a la crisis social y económica que afecta el mundo. Señores, no solo Luis Abinader, también estuvo presente el presidente, el expresidente de, de Colombia, Álvaro Uribe, como también el ex presidente de Uruguay. Es una, una gran exposición que los mandatarios hicieron esta semana. También estuvo el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y nosotros entendemos que tiene que existir que esa sinfonía, se puede decir cuando hablo de sinfonía, claro. sigan esos mismos pasos y que esto no se quede en un discurso, sino que el, el poder político a nivel regional se imponga con esta crisis mundial que está viviendo el mundo y en especial América Latina. Ese espacio, bueno, decir que fue creado, fundado por, por Ito Bisonó, que siempre es una persona con un grado de, de, de interés por los temas nacionales y por el debate. Entonces, es, ese es un espacio de reflexión de América Latina y el Caribe que empieza, digamos, a gestarse. Eh, pero que fue fundado en su momento por Ito Bisonó no, en su condición de legislador. Entonces yo creo que hay que felicitar a Ito, se necesita mucho más espacio de debate, de reflexión, porque América Latina y el Caribe tienen que actuar como bloque frente a problemas similares, porque los comportamientos de los latinoamericanos son similares y sus respuestas van a ser similares a los grandes problemas que se presentan. Si nosotros tenemos, por ejemplo, problemas con Haití, colombia lo tendrá con venezuela o venezuela con colombia entonces digamos que son los mismos problemas eh, que se dan se van presentando eh, yo digo que américa latina y el caribe sufre de contagio cuando en un país se da una situación en otro país tiende a aparecer algo similar y como decía ramón algo bastante interesante ramón que lo dijo la república dominicana es uno de los países que aunque américa latina ha vivido una especie de Efervescencia desde el punto de vista de la cuestión política, con gobiernos de izquierda que han vulnerado la Carta Magna en sus respectivos países para reelegirse, la República Dominicana, sin embargo, eh, ha salido triunfante respetando la Carta Magna y entonces ha mantenido la estabilidad política, la estabilidad social y esa paz social de la que tú hablas, Ramón. Que, que valga, que los dominicanos entonces tienen un espacio democrático bastante fuerte, una democracia bastante madura, que nos permite vivir en armonía y vivir en paz. Claro, no, todos esos espacios realmente son positivos para nuestro país, donde podamos actuar en unidad de criterio y de esfuerzos conjuntamente con otros países. Similar espacio, podemos hablar de la, del SICA, de, de la CELAC, por igual, que son espacios donde convergen todos los países latinoamericanos y que nuestro país en los últimos años ha tenido también una preponderancia, un activismo diplomático en cada uno de esos escenarios eh, regionales. Vamos a escuchar, querido Ramón, amables televidente, el corte del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, su pronunciamiento en este encuentro regional en este año 2022. Adelante, director. Somos una región móvil, una región dinámica e innovadora y dotada de envidiables recursos naturales. Es hora, queridos amigos, de cambiar la inercia histórica y poner a América Latina y el Caribe en el mapa de las grandes soluciones globales. América Latina debe ponerse en pie y reclamar su sitio. Acabamos de escuchar al presidente de la República decirle a los amables televidentes que se queden muy atentos porque ahora no toco estos temas, pero después de la pausa Señores, vienen muchos temas controversiales, calientes, que estuvieron, ahí se habla de esta semana ya una variación de medida de coerción al uno de los imputados del caso Falco, vamos a hablar de ese tema, y de muchos temas políticos, señores, que estuvieron en un lugar protagónico toda esta semana. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Nosotros siempre hemos invocado que los derechos fundamentales deben de ser respetados cuando una persona es juzgado, cuando una persona se habla, cuando ustedes pueblo dominicano escuchan un imputado, ¿qué es usted ser imputado? Es una persona que es susceptible de ser juzgado, pero esa persona está revestida de la presunción de inocencia y hasta que no existe una sentencia con el carácter irrevocable, definitivo, en última instancia, en la Suprema, está, señores, vuelvo a repetir, se presume inocente. Estos casos de corrupción, un juez, un juez que es un administrador del proceso, amables televidentes, ¿qué es lo que busca en estas etapas? Que esa persona no pueda sustraerse del proceso, nadie pueda alarmarse cuando existe una variación de medida, como el caso del hermano del expresidente, que mucha gente estaba alarmada. No, señores, nosotros hemos tenido clientes, señores, que han pasado todas las etapas con su estado de libertad, que es el estado de libertad, señores, tiene un rango constitucional y después se le ha variado la medida cuando un juez entiende que es culpable y existe una condena. ¿Por qué quiero hablar de esta forma? Porque esta semana, una variación de medida de coerción a Juan Maldonado, el exdirector de comunidad digna, implicado en el caso Falcon, saldrá de prisión luego de que el juez García Hurtado variara dicha medida cautelar. El segundo juzgado de instrucción de Santiago dispuso a Maldonado que tendrá impedimento de salida y grillete electrónico. ¿Qué pasa con esto, amores televidentes? Que la medida de coerción, cuando el juez cambia dicha medida, existe una variación, le permite otorgar otras medidas, vuelvo a, a expresar, porque lo que se busca es que ese ex funcionario no pueda sustraerse del proceso. Me siento, señores, con luces y sombra, con luces y sombra, tengo que decir que la justicia de nuestro país ha avanzado. Porque aquí existen muchos detractores en, la, en los medios de comunicación. Señores, nosotros tener el lujo de hablar de una Miriam Germán Brito, de una Jenny Berenice, que se puede, ahí sale gente, no, que eh, son políticas. Que, señores, aquí toda persona que ha llegado a tener... Un puesto protagónico en, en el Estado dominicano, sin importar cuál poder sea, siempre ha existido la influencia política. Ahora, lo que nosotros queremos, así como un abogado, está atado a lo que es la ética profesional, el código de ética del abogado, el código de ética de un juez y de ahora de, de un juez iberoamericano, que asimismo los actores políticos cuando ocupen posiciones, sepan actuar amparado en la ley. Porque la ley, Ramón, es para todo. Y ahí es que yo entiendo que es el gran problema que tenemos, que ya decimos no, que es político, todos son políticos. Ahora, la ley está por encima de todo. Que al final todos somos políticos, pero lo importante es que lo que hemos venido hablando y lo hemos estado hablando en otros programas. Que hemos llegado a tal punto de la judicialización de los, de, los temas, de los temas judiciales a términos políticos. O sea, tú no puedes judicializar la política. Y así como pasó en este caso que tú señalabas ahora mismo, esperemos también que con los otros casos que están en la justicia, dígase el, los casos de, de Jean Alain, del general Cáceres, entre otros también, que están en similares circunstancias. Por temas que ocurrieron en el gobierno pasado, también eh, la justicia puede determinar en qué momento también se elevarían esas medidas de coerción de acuerdo al momento que, que se determine. Eso es así. Hay un caso importante, eh, eh, queridos compañeros, y el caso de, de, de educación, que fue muy controversial esta semana por las declaraciones del ministro cuando le afirmó a los representantes, diputados que se, que se reunieron con el Giovanni y a Malete, el Televidente, de que ahí se hacía, en pocas palabras, lo que él decía. O sea, usted en la Cámara de Diputados puede hacer lo que quiera, ahora aquí no. Y el gran inconveniente, señores, fue lo que es la prensa, las cámaras. Eh, muchas veces los funcionarios eh, tienen temor, pero yo entiendo... Que un funcionario público, el ministro de educación, tiene que entender que él está sujeto al escrutinio público. Inmediatamente él aceptó que esa persona pudieran visitarlo en su despacho. Ya es un acto público y es algo, señores, que debe de aprenderse, que debe de tener en la cultura de los políticos, porque ¿qué es lo que se está hablando de esto? Que hay un trasfondo con el caso del senador. El señor Antonio Taveras. Antonio Taveras, que muchos saben que es un hombre rico a través de la imprenta, de las editoras, y después que no quiso recibir el susodicho barrilito, señor, ha salido a la luz pública de que usted está haciendo negocio con el Estado Dominicano y sus empresas que se dedican a la impresión. Entonces, hay un gran debate de ahora de estos sectores, al punto, señores, que esta semana. La Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Texto de la República Dominicana denunció este jueves que el senador Antonio Taveras se agenció un pago de 500 millones de pesos durante la gestión del exministro de Educación, Roberto Furcal, a pesar que la ley prohíbe que los congresistas sean proveedores del Estado. Y ahí entra, señores, también lo que es la doble moral de los actores políticos de nuestro país. Giovanni, yo también quiero, creo que el, el ministro de Educación, que para mí es una persona que posee competencias desde el punto de vista gerencial de la educación, pero también eh, la Cámara de Diputados en su rol, en su indelegable rol, o sea, no lo puede delegar, de fiscalizador, tiene las competencias. Para ir a donde eh, los congresistas entiendan. Además, los congresistas utilizaron el protocolo mediante una carta enviada al ministro donde se le dice, se le dice, ¿verdad?, de la, no es una cita, no, o sí una cita, pero una reunión. ¿Para qué? Para la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, el Congreso especialmente la Cámara de Diputados, consta de 49 comisiones. Dentro de esas comisiones hay una que se llama Comisión de Educación, que el ámbito de competencia de justamente de esa comisión es velar por el buen funcionamiento de la educación y hacer los planteamientos que entiende el presidente de la Comisión de la Educación, de, de esa comisión y los miembros que son parte que son distintos miembros de las distintas bancadas de los partidos políticos. De manera que yo le hago un llamado al ministro de Educación y como dijo el presidente Alfredo Pacheco, los diputados fueron generosos, los diputados fueron hacia allá, porque lo que demanda es que los diputados, como dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Alfredo Pacheco, lo que demanda es que a él se le cite en el Congreso que ellos tienen la facultad desde el punto de vista constitucional de citar a cualquier ministro que ellos entiendan que deba dar una explicación del punto de vista de la administración pública. Y si es cierto que es verdad que hay un ámbito de delimitación de los poderes públicos, desde el punto de vista de que el ministro de Educación forma parte del Poder Ejecutivo y los legisladores del Congreso Nacional del Poder Legislativo, no es menos cierto que el rol fiscalizador que tiene la Cámara de Diputados le obliga a... Hacer estas funciones. De manera que, señor ministro, eh, baje los ánimos, vuelva y reúnase con los eh, honorables diputados, permita el consenso, permita hablar, porque en democracia eso es válido. Y además no veo cuál es el inconveniente. Los diputados fueron, y les voy a decir algo, ministro. Los diputados acostumbran a ir y a grabar sesiones de trabajo, eso no es nuevo, usted no tiene por qué molestarse, usted no tiene nada que esconder porque usted apenas tiene dos meses ahí, entonces permita que los honorables diputados puedan realizar su trabajo también. No, a veces uno se pregunta qué es lo que pasa con algunos ministros de este gobierno, un señor que tiene ahí pocos días en el cargo y los diputados en su rol de representación y fiscalización. Le enviaron una carta debido al protocolo y dice específicamente la Comisión de Educación. O sea, no es como él quiso señalar que fue un solo diputado que le pidió una cita. Realmente no le vi sentido a que el ministro de Educación reaccionara de esa forma cuando los diputados fueron en buena lid a escuchar y hacer algunas preguntas dentro de su ámbito de educación. Pero hay un tema que quiero tocar de otro ministro del gobierno también, porque son sí. muchos los ministros que lamentablemente están teniendo. Problemas. dificultades, uh -huh. vamos a decir, en su gestión, ¿qué es lo que está pasando en el Ministerio de Deportes? Lo que está pasando en el Ministerio de Deportes a mí me llama con bastante preocupación. Nosotros, que estamos recorriendo el país de la mano muy cerca de, de los jóvenes y de los deportistas, vemos la falta que está haciendo el Ministerio de Deportes en todas las provincias del país. El Ministerio de Deportes, supuestamente, tiene direcciones provinciales, de deportes que deben de velar de qué es lo que está pasando en cada una de las provincias y las necesidades de los jóvenes deportistas y de los deportistas en general con relación al deporte. En esta semana vimos una protesta que se hizo frente al Ministerio de Deportes llevada a cabo por la Confederación Dominicana de Deportes que dirige el señor Héctor Rodríguez, un deportista de mucho tiempo. Que yo conozco el trabajo que viene realizando con todos los deportistas de esa confederación, que conozco también el rol que está jugando con los discapacitados también, o sea, está haciendo un trabajo con los deportistas discapacitados. Y eso que está ocurriendo con él, él no ha manifestado también que está ocurriendo con otras asociaciones, donde envían cartas al Ministerio de Deportes sin respuestas, donde le piden al Ministerio de Deportes ayudas de cosas simples como uniformes como pelotas, como aros de baloncesto, toda la utilidad deportiva, y el Ministerio de Deportes no le da respuesta. Yo creo que el presidente y el gobierno tienen que ver qué está pasando en el Ministerio de Deportes, porque realmente un rol tan fundamental para el país, como es la recreación, la sana recreación de nuestros ciudadanos, no puede estar en juego por una mala gestión en el Ministerio de Deportes. Y nosotros, Ramón, creemos... En nuestros, en nuestros amigos y tú eres un amigo que tiene doble función aquí, aparte que eres amigo de Giovanni, de Giovanni eh, parte 2, se puede decir, Giovanni uh -huh. parte 2 uh -huh. eres una persona que tiene un historial eh, digno en política porque está la coherencia aquí ha faltado mucho uh -huh. Ramón, la coherencia política y yo entiendo cuando tú estás preocupado y tú que estás visitando todos los lugares del país y observes esa realidad tu deber es decirlo a, a través de esta plataforma claro. y ¿no? En ese sentido, nosotros desde aquí le exhortamos al presidente de la República, a los dirigentes del PRM que están en la cúpula, señores, gran parte de esa dirigencia hoy se siente triste. Cuando pasan estas cosas y usted observa que un funcionario no lo cambian y que ya hay gente que me dice en las calles, Giovanni, yo perdí la esperanza. Yo, yo, yo creo ya que Luis se va a quedar cuatro años con los mismos funcionarios lo están diciendo y yo no sé qué es lo que le ha pasado al presidente porque Hipólito Mejía recuerdo con todo y que tenía su cancha hizo cambio a los dos años Danilo también Lionel Fernández no acostumbró a eso pero Luis no lo hace y no lo hace existiendo pruebas fehacientes como el caso que tú acabas de plantear de que el ministro de deporte no está haciendo nada entonces ¿a dónde van nuestros jóvenes cuando no existe deporte cuando no existe recreación? ¿Hacia dónde? Hacia, Hacia cometer eh, actos ilícitos y la droga, como dice nuestra compañera. Esa es la realidad. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos ya con más tópicos controversiales que estuvieron en esta semana. Seguimos en Tribuna TV. Esta semana, apreciados y directos seguidores, fuimos invitados a esta actividad importante, cerebros políticos, dentro del marco del seminario de comunicación de Estado para los líderes del futuro. El panel sobre la comunicación política para las nuevas generaciones que me sentí muy orgulloso de que no todo está perdido en la política dominicana. La participación del querido amigo Guillermo Julián, la participación de Omar Fernández, la participación del ministro de la Juventud y de José Dantes del Partido de la Liberación Dominicana. Estos diálogos, pueblo dominicanos son muy importantes porque alimentan el compromiso de nuestras generaciones con el avance de nuestro país. Señores, vuelvo a repetir, no todo está perdido en la República Dominicana. Nos tenemos que sentir orgullosos que existan jóvenes preocupados por la situación social, política, económica y, señores, situaciones como la seguridad ciudadana, situaciones como el desempleo. Situaciones como el problema, problemas básicos, vuelvo a repetir, que no se han solucionado en 15, en 20, en 30 años. Y cuando escuchamos al joven Guillermo Julián preocupado con estos temas, nos confirma, pueblo dominicano, que ese relevo generacional que nosotros, señores, hemos invocado aquí en esta plataforma, relevo generacional, debe comenzar a trabajar con realidades con realidades políticas, con hechos, porque hay muchos de esos relevos generacional que se han quedado solo hablando, querido Ramón y Giovanni, y no accionando. Y yo creo que es el gran reto, porque aquí se habla de, de esa política cavernícola de hace 10, 15, 20 años, de políticos que todavía siguen en el escenario y la nueva generación siguen con las mismas prácticas. Y yo creo que eso es esencial. Que no solo sean los seminarios, las, los conversatorios, sino que se conviertan en realidad ese sueño de nosotros tener un mejor país. Así es. También en esta semana, Giovanni, algo a, ocurrió un acontecimiento bastante interesante en la política europea, especialmente en Italia. Italia, señores, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, elige a una mujer como su mandataria. Se trata de la periodista Georgia Meloni. Georgia Meloni, considerada, ya ustedes saben, admiradora de Mussolini, admiradora de, de hecho, fue ministra del gobierno de Silvio Berlusconi, mm. y ella entonces ha enarbolado algunos valores tradicionales, como por ejemplo, sí a la familia, no a la comunidad LGBT. Sí a la vida, no al aborto ni a la muerte, ha dicho ella, ha dicho también frontera segura. O sea, ella entiende lo que significa la soberanía de los estados y en este caso la soberanía de Italia, y no a quien la destruye. Como todos ustedes habrán visto y habrán leído en algunos eh, cables internacionales, eh, Giorgia Milano se convierte en un fenómeno en Europa. Y en un fenómeno muy fuerte contrario a América Latina, mientras América Latina ha girado a la izquierda con gobiernos como Boric en Chile, eh, en Nicaragua el dictador Daniel Ortega, en su momento Castro en Cuba y luego Chávez en Venezuela y luego Maduro, que todos sabemos que es un perfecto desastre. Eh, pero lo cierto es que el mundo está cambiando y entonces ya eh, ustedes saben que se está volviendo cada vez más, cada vez más que los estados, de, sobre todo después de la guerra de Ucrania y la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, pues eh, los estados comienzan a pensar en esa soberanía, en esa autodeterminación como nación. Y Georgia se convierte en un fenómeno. En Europa es un fenómeno, pueden eh, ustedes ver todas las noticias internacionales, donde Georgia acaparó la mayor votación y entonces basada en esos valores de, eh, de neonazis, se le acusa de neonazis. Se le acusa de, 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 ya ustedes saben, de esos valores que son propiamente eh, ni siquiera de la derecha o de la izquierda, sino que son de regímenes fascistas, autoritarios, que tienen el control, que tienen la nacionalidad, el nacionalismo a ultranza. Entonces, esa es Georgia. Ya ustedes saben que Italia tiene una nueva mandataria. Toca ver cuál será eh, la línea de acción, porque Italia es. Uno de los países más endeudados del mundo. 150% es lo que representa la deuda del Producto Interno Bruto. Okay. Es un país altamente endeudado. Vamos a ver qué va a hacer ella porque desde ya está hablando de bajar los impuestos. Y no entendemos esa parte ahí porque bajar los impuestos, cuando se necesita recaudar impuestos para poder entonces eh, tener una política tributaria que permita recaudar los ingresos para hacer frente a los gastos sociales, un país como Italia, que tiene una buena educación, que tiene seguridad social envidiable, entonces comenzará a tener algún tipo de preocupación la política europea. Mucha gente cree que se puede salir del Brexit también, esa es otra preocupación de Europa. Comienza a Europa a mirarla a ella, vamos a ver cuáles van a ser las medidas que ella va a tomar desde como mandataria de Italia. No, es otra demostración de la que mujeres van ganando terreno <laughs> en la política como presidentas de países. Mira, hay otro tema también muy importante que quisiera tocar. Nosotros la semana pasada estuvimos en la ciudad de Nueva York en varios encuentros del partido, del PRD, y también con la comunidad dominicana en el exterior. Y uno de los temas que se trataron y que nos manifestaron a nosotros como dirigentes del PRD y al presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas, fue el tema, es el tema del cobro de los 10 dólares a todos los dominicanos. Ustedes saben que ese cobro de 10 dólares corresponde a la antigua tarjeta de turista que todo turista que entraba a República Dominicana debía pagar. A su llegada, pagar esos 10 dólares. ¿Qué sucede? Que hace varios años en el gobierno del presidente Danilo Medina, él instituyó por decreto de que este cobro de los 10 dólares sea automáticamente a través de los boletos aéreos. ¿Pero qué sucedía con eso? ¿O qué sucede actualmente? Que las aerolíneas no podían determinar quién era dominicano o no. Y ese cobro de 10 dólares le hacía, se lo cobraban a todos. Todos nosotros que hemos viajado en los últimos años hemos estado pagando 10 esos 10 dólares sin correspondernos a nosotros pagarlo, porque nosotros somos dominicanos, y esos 10 dólares son para los turistas. Y ese ha sido uno de los grandes reclamos, conjuntamente con otros, que tiene nuestra diáspora dominicana, residente en los Estados Unidos, y más residente en Nueva York, que era con quien estuvimos la semana pasada. Pero vimos ya en esta semana que la Junta de Aviación Civil, mediante una resolución, eh, le instruye a las líneas aéreas, el no cobro de ese impuesto de 10 dólares a los ciudadanos dominicanos. Vamos a ver ahora cómo en ese plazo que estableció la Junta de Aviación Civil se pueda ya determinar y que de una vez y para, y para siempre pueda ser eliminado ese cobro de 10 dólares para nosotros los dominicanos cuando viajamos y, y regresamos a nuestro país, pero aún más también para los eh, dominicanos que viven en la diáspora. Y aprovechar también y felicitar a todos nuestros compañeros allá de la seccional del PRD, de las seccionales de los Estados Unidos, eh, que nos recibieron con tanto cariño y tanto afecto en esa gran actividad de toda la dirigencia del PRD en la ciudad de Nueva York. Nos sentimos muy contentos, Ramón, cuando te observamos. Eh, el, todos los televidentes pueden observar en este comentario esas imágenes de esa gran eh, visita a los Estados Unidos en especial Nueva York, o sea porque es los latinos, los dominicanos se sienten con mucha esperanza de que su país, su país, porque aunque ellos están fuera del país piensan en su República Dominicana. No, y son de los que más aportan porque mediante las remesas en nuestra diáspora dominicana son las que más aportan a nuestras recaudaciones. Yo quiero felicitar a Ramón porque Ramón es un sí. joven promesa de la política dominicana. Y entonces nuestro compañero, entonces verlo brillar con luz propia nos hace sentir muy orgulloso de ser parte de tus compañeros en este programa. Muchas gracias. No, y sobre todo, como me dice un amigo, que la, Giovanni, esa es tu frase, la política se nutre de realidades, no de pasiones. O sea, ahí están los hechos, ahí está el trabajo que hace Ramón, que los otros políticos de esta nueva generación tienen que imitar eso. Porque aquí Ramón se hacen muchas redes sociales, uh -huh. eh, eh, se habla mucho, pero vuelvo a repetir, pero al final, ¿qué está esperando este pueblo? Un cambio real, claro, claro. está esperando resultados. Resultados y soluciones. Porque es muy bueno usted que tiene eh, su vida resuelta, pero hay una jovencita que quiere estudiar, hay una jovencita que quiere un trabajo. Y señores, cuando uno sale a las calles y observa esa, esa generación de esa juventud, sin oportunidades, y que le dicen a uno, Giovanni, yo me voy de mi país, señores. Nosotros nos sentimos destrozados. Porque ¿por qué lucha Ramón? ¿Por qué lucha Giovanni? ¿Por qué lucha este, este humilde eh, abogado otro y otro Giovanni? Como tú dices, <laughs> para que las cosas sean diferentes en la República Dominicana, para que existan mayores oportunidades, para que esa desigualdad social no siga creciendo. Que nos duele, señores. Y aquí se habla que la clase media está desapareciendo de, de este país, Giovanni. Ha sido golpeada la clase media, efectivamente. Tenemos que. Apostar al crecimiento, a la generación de empleo, porque también otro problema para la juventud es esa, la falta de empleo. Es un problema que sale permanentemente en todos los estudios. Justamente la Asociación de Ángeles, no sé si subiste sí. la oportunidad de ver, tuvo justamente una reunión, un congreso, donde estaban presentando un estudio donde eh, el, el enfoque del empresariado dominicano demanda estudiantes o profesionales de una de carrera distinta a contabilidad, derecho y otra carrera, no recuerdo. Demanda, hay, hay otro enfoque, entonces pienso que las universidades eh, tienen que comenzar a sensibilizar cuando los estudiantes van a entrar para hacerle el test de qué es lo que necesitan las empresas también porque ellos están quejándose de que tienen que eh, tomar profesionales y luego darle una capacitación superior e invertir un dinero porque las universidades no están eh, egresando los estudiantes con las los profesionales con las competencias que necesita el empresariado dominicano entonces yo pienso que ese es un reto que tiene no solamente el gobierno, tiene también las universidades de poder armonizar entre lo que demanda el mercado laboral y las ofertas curriculares de, de las universidades. Y también Giovanni, que hay que quitar la cultura, que aquí hay un síndrome de mucha gente que, que se hagan profesionales, que se hagan profesionales. Por ejemplo, el, el, la obra El alma de la toga, dice, es un principio en esa interesante obra, que pueden existir muchos licenciados, pero hay pocos abogados. ¿Qué quiero decir con esto? Que también, señores, no todo el mundo tiene que ser abogado, no todo el mundo tiene que ser un contador público, no todo el mundo tiene que ser ingeniero. Señores, Joaquín Balaguer, antes de nosotros irnos, de cerrar el programa, Joaquín Balaguer, señores, ¿qué implementó aquí en sus 22 años? Las escuelas vocacionales. Uh -huh. la, gente, eh, la gente, señores, tenía la facultad de aprender un oficio técnico. Y ya vivían de eso. A veces un joven que arregla aire acondicionado, señores, gana más que cualquier profesional no, aquí dame, en, en este país. Y déjame aprovechar también que ahí el arte y la cultura juegan un, un papel preponderante también. La gente habla de música urbana, pero el que quiera ser artista, el que quiera ser pintor, la sociedad también debe de aceptarlo y, y dejarlo. No tiene que ser abogado, no tiene que ser ingeniero. Y precisamente en eso, y qué bueno que tú tocaste el tema, sí. déjame <laughs> invitar para mañana domingo. A todos los jóvenes de los Alcarrizos, que mañana en la cancha de la Unión a las 3 de la tarde vamos a lanzar un proyecto que se llama la JRD Apoya a tu talento. Precisamente para eso, para apoyar a los talentos jóvenes del país. Que si tú no quieres ser ingeniero, si tú no quieres ser abogado o médico, y lo que te gusta la música urbana, nosotros vamos a propiciar un espacio para eso. Si te gusta la pintura, Vamos a propiciar para eso. Y te gusta la lectura, o sea, todo el talento Excelente que tengan los iniciativa. jóvenes. Nosotros lo vamos a propiciar y mañana lo vamos a lanzar en el alcarrizo con la música urbana y lo vamos a llevar a diferentes partes del país. La JRD apoya tu talento. Tenemos que despedirnos, queridos Excelente. queridos compañeros. Nos sentimos muy contentos por esta entrega especial esta noche, haciendo, señores, análisis constructivo que tanto hacen falta en el escenario político de nuestro país. Estuvieron con ustedes Ramón Arnaldo Pimentel. Giovanni Pérez Corsino y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.